Claro que sí, un saludo para Deportes al Máximo, su amigo Juan Francisco Gallo Estrada, y pues saludos a toda la gente de Nicaragua. Bendiciones. Un gusto que pueda acompañarnos en los deportes. Iván Zavala le saluda el día de hoy hablando de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Gone, Chesler Cutford, with his first Major League home run. Los Medias Rojas de Boston se coronaron campeones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas tras derrotar 5-1 a los Dodgers de Los Ángeles en el juego número 5 de esta Serie Mundial. Tavy Price ganó este desafío con su segundo triunfo en la Serie Mundial, dejando su efectividad en 1.98. Clayton Kershaw cargó con su segundo revés en esta Serie Mundial 2018. Steve Pearce se voló la cerca por el equipo de los Medias Rojas. Mookie Betts y J.D. Martínez también lo hicieron por los actuales campeones mundiales de las Grandes Ligas. Down the stretch, he strikes out Turner. Good block by Vasquez, who gets an angle for the throw. 1-0. A four-run game. 3-2 pitch. Breaking ball struck him out. The Red Sox are one out away. An organization has been well run for a long time now. From the top on down, here comes a 1-2 pitch. Red Sox win the World Series! 5-1 the final tonight! Panchito, ¿y dónde va tan deprisa? A comprar mi pollo, pollo caldera, para deleitármelo como yo quiera. Lo compro entero, pido las piernas, también las pechugas, que sabrosura. Pollo caldera, el más barato de mi tierra, 100% solidario, para prepararlo como tú lo quieras. Pollo caldera. País. Te ofrecemos huevos frescos, embutidos, productos blancos y la rica crema chontaleña. Siete asaltos necesitó Félix el Gemelo Alvarado para coronarse campeón mundial de las 108 libras, noqueando a Randy Petalcorín en Filipinas, para agenciarse el título de la Federación Internacional de Boxeo, a base de una gran determinación, muchas agallas, golpeo de contundencia, certeras combinaciones. Félix Alvarado finalmente logró el ansiado título del mundo. Debió ser campeón mundial en Argentina cuando le ganó a Juan Carlos Rebeco, pero los jueces lo despojaron del título en esa oportunidad. La verdad que esto era un sueño mío, poder venir a Nicaragua como un gran campeón, ser recibido por todos los compañeros y por toda mi familia, por todo el pueblo de Nicaragua. Siempre fue en el ES, siempre vine también a apoyar a los campeones. Cuando Román se coronó campeón, me tocó, yo vine aquí con todo cariño a recibirlo a él. Cuando se coronó campeón Cristo, pues yo también vine con mucho cariño. Y también que ellos fueron como inspiración, porque yo siempre también anhelé eso. Y a buscar el tocado. En el sexto round yo lo dejo demasiado golpeado y lo dejo en la mera esquina mía. Yo me siento y yo lo miro como él se fue tambaleando. Entonces, mentalmente dije yo, el próximo es mío, digo yo. Y eso fue lo que hice, salirlo a buscar, y después cuando lo conecté limpiamente en iniciando el séptimo round, que nos dio bastante tiempo para terminar la partida. That's a shot to the body right there, and then slowly sinking to the canvas is Petalcorín, and more shots to the body. Tatlong beses bumagsak si Petalcorín, and look at the power behind those shots. Counting all the way to 10. Yeah. He still got up, pero sabi ni referee Sharif, tapos na ang laban. Umiyak na lang ito si Alvarado. Las mejores llantas de Nicaragua están en Cotarza, calle 14 de septiembre, Palipe del H, 3 cuadras y media arriba. Ahí les espera Don Vicente Moncada en Cotarza, con precios especiales para cooperativas, ofreciéndoles las marcas Apollo, Durum, Deilus, Dunlop, Ornette y Altura, importadas directamente desde la India. Y ahora desde México, la nueva línea de llantas Tornel. Puede llamarnos al 2249-8474-75 o bien al fax 2249-1291. Las mejores llantas de Nicaragua están en Cotarza. Se
se disputó el clásico del fútbol español y el Barcelona goleó a un Real Madrid que está en su peor momento. Hat-trick de Luis Suárez, anotaciones de Felipe Coutinho y Arturo Vidal por el equipo azulgrana. Marcelo anotó el único tanto del equipo del Real Madrid, un equipo que carece de gol en el último mes de temporada. El Barcelona con el triunfo se afianzó en la primera posición de la liga, mientras que el Real Madrid cayó al noveno puesto. Solamente una victoria en el último mes para el conjunto merengue y fue en la Liga de Campeones de Europa 2-1 frente al Victoria Plzeň el pasado 23 de octubre. Estuvo con ustedes en los deportes Iván Zavala. Ok, un saludo para todos los que miran el Deportes al Máximo, allá en Nicaragua, de su amigo Carlos el Príncipe Cuadras.